¿Qué tal, amigos de Autoshow TV? Soy Camilo Gilbert. Nuevamente me da gusto saludarlos. Tercer día de pruebas de manejo y grabaciones acá en la península de Yucatán. Y este día nos tocó probar el Fiat Uno, un producto que ya se conocía en el mercado mexicano, sin embargo, que cambia abismalmente. Tal vez en su aspecto no sean tan notorios esos cambios, sin embargo, sí son importantes ya cuando los analizamos a detalle. Y está conmigo Josué de Rubín, quien es el jefe de producto de este Fiat Uno. Y quién mejor que para platicarnos de todos estos cambios que él. ¿Qué tal, Josué? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias primero por la entrevista y por este espacio, ¿no?, que tenemos con el Fiat Uno. Oye, pues es un coche totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué no nos vas desmenuzando poco a poco cuáles son estos cambios y en qué benefician al consumidor final, ¿no? Primordialmente empezamos con la parte exterior, ¿no?, que es un rediseño totalmente nuevo. Tenemos la parte peculiar del vehículo, que es la parrilla simétrica con cuadros redondeados, ¿no? Tú vas a poder ver en todos los detalles del vehículo este diseño de cuadros redondeados que lo hacen único a este vehículo, por eso se llama Fiat Uno, ¿no?, que es único, ¿no? Yo creo que ya que lo analizas a detalle, si son muchos los cambios en el exterior, conserva esa esencia de como pequeño vehículo todoterreno, pero en la cabina sí es un coche totalmente distinto, ¿no? Sí, totalmente, realmente es sorprendente por fuera, todavía es mayor sorprendente en la parte interior, ¿no? Juega mucho la parte de integración de pantallas, pantalla en el radio, pantalla en el clúster, un totalmente más ergonómico toda la parte del panel frontal, la parte del volante, la posición del manejo. Entonces, es un cambio totalmente renovador, o sea, es más innovador, perdón. Y que bueno, pues no nos volamos la cabeza en la cuestión de que es mucho más caro. Realmente sigue conservando los precios muy accesibles, ¿no? Me decías que todas las versiones vienen con frenos ABS, ¿no? Sí, es correcto. Vienen con frenos ABS de serie, doble bolsa de aire frontal y el innovador sistema ESS. Cuando se acciona el ABS, La parte trasera, lo que son las intermitentes, se acciona. Entonces, Prevé un accidente o algún impacto trasero. Advirtiendo a los vehículos de atrás, ¿no? Es correcto. Entonces, esto es muy innovador. Oye, en la parte funcional vemos que también ahora tiene un volante ya mucho más completo, ¿no? Sí, ya viene montado con controles en volante, con Bluetooth, control de la pantalla LCD, que es lo que decía que es informativa, ¿no? Entonces realmente es más ergonómico y más tecnológico. ¿Este producto sigue siendo importado de Brasil? Sí, es correcto. Se construye en Brasil, en la planta de Betim. Ok. Oye, en cuanto al tren motriz, ese también se mantiene igual que la versión anterior, ¿cierto? Es correcto. Sigue conservando el motor 1.4 litros de 85 caballos. Pero lo hicimos más eficiente porque mejoramos la relación de la caja, entonces reduce el consumo de combustible y de emisiones. Ok, ¿cuántas versiones y a qué precio se va a ofrecer el Fiat Uno? Vamos a introducir este vehículo con dos versiones, que es la versión Attractive, que es desde 159.900 pesos, y la versión Way, que es la que están viendo, en 170.400 pesos. Disponible a partir de ya. Ya todas las concesionarias, todas las agencias Fiat ya tienen estos dos productos. Ok, pues muchísimas gracias, Josué, y les deseamos mucho éxito con la marca. Muchas gracias a ti, gracias. Quédense con nosotros, amigos, continuamos aquí con más de Autoshow TV.